Nace en el archipiélago una veeduría para el plan específico de reconstrucción y atención de la situación del desastre luego del paso del huracán Iota por las islas. A través de un comunicado, un grupo de ciudadanos de las islas dieron a conocer que harán un ejercicio de veeduría para el plan específico de reconstrucción y atención de la situación de desastre del departamento archipiélago, ya que manifiestan que se están presentando fallas en los sistemas de atención de riesgos de desastres. En el archipiélago tenemos varias experiencias a través de la historia con los huracanes y las tormentas tropicales. Hace 15 años, siendo el Beta tan solo una tormenta tropical, destruyó el 40% de Providencia y Santa Catalina. Igual recordamos el Joan en 1989 y el Hattie en 1961. Sin embargo, aunque es imposible de evitar, sí está en nuestras manos y en las de nuestros gobernantes mitigar sus devastadores efectos simplemente con la toma de prevención en riesgos. Hoy, después de 24 días, vemos, oímos y sentimos que falla el sistema de gestión de riesgos y desastres a la hora de dar respuestas a las soluciones, al igual que la dirección del gobierno nacional y regional con actuaciones muy incipientes. De esta manera se constituye ver las islas como una entidad sin ánimo de lucro y con inscripción en la Cámara de Comercio de San Andrés para ejercer este control, además de invitar a instituciones académicas para realizar el acompañamiento en el ejercicio. Hemos tomado la iniciativa de realizar el ejercicio de veeduría ciudadana para el plan específico de la reconstrucción y atención de la situación de desastre del departamento con el acompañamiento de la Universidad Nacional Sede Caribe y otras instituciones académicas y científicas del país. El representante legal de dicha veeduría es el doctor Álvaro Archbold. De igual forma, se encuentran integradas las siguientes personas: Rafael Archbold Joseph, Lilia Brijaldo Whitaker, Soledad García Oñoro y Jorge Garnica Watson.